ayudando. En el día de hoy, para conmemorar el Día de nuestra Independencia, que es el día 27, para tener una actividad el 27 con la embajada, hemos decidido hacer este depósito de flores, esta ofrenda floral en la Plaza de la República Dominicana, para conmemorar ese día tan importante, el Día de nuestra Independencia. Estas tres asociaciones son Dominicanos en Francia, que es una asociación nueva que van a oír mucho hablar de ella a partir de ahora. La Nota Musical, que es la primera emisora dominicana que tenemos online, que para nosotros es de un gran orgullo. Y el representante a nivel deportivo, con las asociaciones de los padres, con los peones, el Club Infeliciado. Para nosotros es un gran honor tenerlo aquí. Le damos la bienvenida a nuestro cónsul general, el señor Ramón Antonio Abreu Flores, que ha venido a compartir con nosotros y a apoyarnos. Voy a dar la palabra. Al señor Johnny, como lo conocemos todos, pero Miguel Francisco, quien es el presidente de nuestra asociación. Está con nosotros. Esta actividad nosotros la quisimos hacer hoy en honor a los padres de la patria. Todo el mundo sabe que un 27 de febrero de 1844 nuestra patria fue liberada de los haitianos y pasó a ser libre e independiente gracias a la unión de Duarte, Sánchez y Mella. Ellos se unieron junto a muchos hombres valientes que vinieron a liberarnos. Y yo insisto mucho en la palabra unión, porque sabemos que la comunidad dominicana aquí en Francia tiene muchas necesidades, tiene muchos problemas que resolver. Pero para poder resolver y solucionar eso, tenemos que unirnos, tenemos que hacer un esfuerzo, juntarnos, luchar para lograr lo que queremos. Por eso y con ese objetivo nace lo que es la Asociación de Dominicanos en Francia. Esta es nuestra carta de visita, esta es nuestra primera actividad. Gracias a todos por venir aquí, por estar presente, por apoyarnos. A partir de ahora oirán hablar mucho de la Asociación de Dominicanos en Francia, unido a la Nota Musical, que es la primera radio dominicana aquí en Francia, y a la Asociación al Club de Softball y Béisbol, que está presidido por Félix Gertrudi. Sabemos que hay muchas necesidades, que los dominicanos a veces necesitan quien pueda brindarle una mano, que necesitan a veces hasta una información, lo más simple, que necesita tener un lugar donde puedan reunirse, donde puedan encontrarnos, donde podamos ir tal vez a jugar dominó, pero tal vez también a buscar una información, a buscar una guía. Entonces, consciente de esas necesidades, nace lo que es la Asociación de Dominicanos en Francia. Queremos que a partir de ahora ustedes, cuando le toquemos las puertas, ustedes nos apoyen, que se unan a nosotros, para que unidos seamos una sola voz y que cuando gritemos por alguna necesidad, pues se nos escuche y se nos resuelva nuestro problema. Con esta iniciativa estamos también abriendo la puerta a todos ustedes para que se unan a nosotros, la República Dominicana. Nosotros nos unamos para satisfacer las necesidades que tenemos todos y cada uno de nosotros en esta comunidad. Gracias por estar presentes a todos. Y le paso la palabra a Harony para que introduzca la próxima persona. El próximo acto que sigue es, yo creo que cantemos el himno nacional para hacer este depósito de flores debajo de esta bandera tricolor que está de nosotros. Así que al conteo de 1, 2 y 3 iniciamos con la nota del himno nacional. Hacemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz sostendemos nuestro grito glorioso. Para el pueblo impetuoso y fuerte a la guerra a morir se lanzó. Ningún pueblo se libre merece si es esclavo e indolente servir, si en su pecho la llama no crece.
que tembló el heroísmo viril. Mas Quisqueya, la indómita y brava, siempre activa la frente alzará. Que si fuese mil veces esclava, otras tantas se libre salá. Una vez cuando vino la última vez que vino aquí. La bandera.